Good morning, guys. Today is October 20. For today, we have a conversation workshop. Look in your book, the page 92. Page 92. Okay, this is the page 92 in the book. We have the conversation workshop. The title is Talk About Problems. Okay, talk about problems. Many teenagers know that talking about problems can help solve them, but the skills involving asking for help are not necessarily understood by everyone. This lesson tries to highlight some of the issues, focusing on finding the right time and place to talk. The lesson will help students recognize three important facts. First, other people, parents included, can be busy with other concerns, and it is important to choose a calm moment to bring up a problem. Second, it will help if they can clearly express the kind of help they need or want. And finally, it is important to tell the truth, okay? Okay, now we're going to see the part number two, where it says read and listen to the script on a TV show. What kind of show it is? Explain your answer. Okay, vamos a leer la conversación. ¿Qué tenemos? Yes? Yo puedo ser mom. Okay. Okay, tenemos aquí tres participantes. Ya Johan se ofreció para mom. Alguien que se ofrezca para dad y alguien que se ofrezca. Yo para quiero ser mía, teacher. Oh. Ser mía. That teacher, dad. Okay, Elvis va a ser dad, Dominic va a ser mía, and Johan va a ser mía. Vamos a prestar atención porque de ahí, en base a lo que leemos, vamos a responder entonces la parte número 3. Okay, so we start. Episode 19, a scene 1 at home, mom is late for work. Okay, ya pueden empezar. Mom, can I talk to you? Talk to you? What? It's never a good time. You're always busy. What the girl? What? The what? Over. Nothing is important. Okay, now the episode 19 and scene number 2. In the park, Mia is with Dad. Dad, I need you at this. Can you talk? Of course. What's the problem? A friend at the school has asked me to lie for here. Why? What has she done? She's not going to school and she doesn't want her parents to find out. Okay, thank you. So here we have two situations. Okay, aquí vemos dos situaciones parecidas. And in the first situation, Mia wants to talk with her mom, but her mom says that it's not a good time, okay? So Mia feels angry because her mother is all the time busy. And good morning, teacher. Good morning. And in the second situation, Mia tries to talk with her dad, and her dad listens to her, okay? Vemos dos situaciones parecidas, en las que ambas, Mia, que es la adolescente en este caso, trata primero de conversar con su mamá, la cual le dice que no es buen momento porque está ocupada, cosa que le molesta a Mia. Y por el otro lado tenemos la conversación entonces donde ella trata de hablar con su papá, él escucha, le pregunta y ella pues puede llegar a esta conversación con él. Now we're going to complete the part number 3. Answer the questions, ¿ok? Estas las van a responder primero ustedes ahí en su cuaderno, desde su punto de vista. Luego cuando les voy llamando, ustedes me responden. We have 3 questions. The question number 1, what does Mia want to talk about and why? ¿De qué quería hablar Mia y por qué? Question number 2, who does she talk to? ¿Con quién habló ella? And the question number 3, which conversation
helps Mia feel better and why? ¿Cuál de las dos conversaciones hizo sentir a Mia mejor? Good morning. Hizo sentir a Mia mejor y por qué. ¿Ok? Son respuestas cortas. Si ustedes se ponen a ver, no es nada que tengan que copiar un montón. Repito las preguntas. Number one, what does Mia want to talk about and why? ¿De qué quería hablar Mia y por qué? Number two, who does she talk to? ¿Con quién habló ella? And number three, which conversation helps Mia feel better and why? ¿Cuál de las conversaciones ayudó a Mia a sentirse mejor y por qué? ¿Ok? Voy a darles tres minutitos rapidito, uno por pregunta para que usted tenga la respuesta. Puede ponerlo inclusive ahí mismo en el libro si quiere y le cabe, puede ponerlo ahí también. Yeah. Okay, now we're going to see the answer. The answer of the number one. What does Mia want to talk about and why? ¿De qué quería hablar Mia? ¿Y por qué? Quería hablar sobre un tema escolar. Si no me entendí. De uso Mia. Okay. He wants to talk about something. A friend asked her. Ella quería hablar sobre algo que una amiga le había pedido, ¿verdad? To do because she feels uncomfortable with it. ¿Y por qué quería hablarlo? Porque ella se sentía algo incómoda con eso. Ok, now the question number two. Who does she talk to? ¿Con quién ella habló? Primero con la mamá. Yes, but in English. How we say mamá in English? Mom. First with her mom, and then? With her dad. First with her mom, and then with her dad. Primero con su mamá, después con su papá. And the question number three, which conversation helps Mia feel better and why? Which conversation helps me feel better and why? ¿Cuál de las conversaciones ayuda a mí a sentirse mejor? ¿Y por qué? The second, because the father didn't pay attention to him and he understood. Exactly. The conversation with her dad because he takes the time to listen to her. La segunda, que sería la del papá, porque él se tomó el tiempo para escuchar. Okay? Now we're going to complete the part number four. In the part number four, say do. Look at the tips for talking with parents and choose the correct option. Okay? Aquí nos dan cuatro consejos con respecto a hablar con los nuestros padres y hay que elegir la opción correcta. Ya la primera está resuelta. Dice, talk with your parents aren't busy. Okay, now the number two, explain what you need or want, or don't explain what you need or want. ¿Cuál creen que debería hacer? ¿Explicar lo que necesitamos o queremos? ¿O no explicar lo que necesitamos o queremos? Explain or don't explain. Explain, okay, entonces la primera, vamos a encerrar aquí en círculo, explain. Okay, now the number three, try to argue. Or try not to argue. Argue is discutir. ¿Ok? Ese es el significado de argue. Discutir. Entonces, ¿qué hacemos? Try to argue. Or try not. Try not to argue. ¿Ok? Entonces, cerramos aquí. Try not. And the number four. Tell them the truth. Or tell them. Don't tell them the truth. ¿Cuál sería? Tell them the truth. Vamos a hablar con la verdad, decir la verdad. Tell them the truth. Okay, now we're going to read the reflection point. The reflection point that we have here. El punto de reflexión que nos dice, it's best to talk about problems, not about them. People can only help you if they understand your problem. Find the right time, a place to talk, ¿ok? El punto de reflexión nos dice que es mejor hablar de los problemas y no evitarlos. Las personas podrían no solamente ayudarnos, sino también entender el problema. Hay que encontrar el momento y el lugar correcto para hablar, ¿ok?
And the last part that we're going to work today is the part number 6. Discuss the questions with your class. Do you agree with the reflection point? Number 1, why is good to talk about problems? ¿Por qué es bueno hablar sobre los problemas? ¿Qué piensan ustedes? Why is it good to talk about problems? Dice, yo pienso que a veces es bueno hablar de los problemas para así alguna persona pueden ayudarte con mensajes de aliento. Exactly. Because maybe a person can be a parent, a family member, a neighbor or a teacher can help you to resolve the situation, ¿verdad? Es bueno hablarlo porque tal vez uno no sabe. Teacher. ¿Por qué momento está pasando esa persona? Yes, Ray. Good morning. Y es cierto, pero a veces hay que ser proactivo y evitarse causar problemas. Pero cuando ya tienes el problema, no puedes evitarlo y tienes que hablar de ello. Pero a veces la persona no son las personas que no evitan los problemas, sino que los ocasionan. Exacto. Tanto a ellos mismos como a los otros. Y hay situaciones que se pueden evitar, pero cuando ya está hecho, ya está hecho. Entonces, a veces ustedes lo que hacen es que se guardan las cosas en vez de hablar con tiempo para ver qué se puede hacer. Por ejemplo, vámonos a ir en el ámbito escolar. Los benditos fracasos tienen la costumbre de no hablar con tiempo de que vienen fracasados. Los papás les preguntan cómo va la escuela, va bien, cómo va la escuela, va bien, y cuando viene el final del trimestre o cuando viene el final de año es que entonces ya se destapa la olla, vienen todos los fracasos para afuera, ya no se puede hacer nada. Si hablamos con tiempo, esta materia me es difícil, aquí no voy bien, vengo fracasado, entonces de repente se puede ver con tiempo qué se hace, ¿verdad? Entonces, todo problema tiene una solución, pero si se habla con tiempo, entonces se encuentra la mejor solución, no cuando dejamos todo para último. Okay, now the question number 2, what happens if you don't talk about problems? ¿Qué es lo que pasa si no hablamos acerca de los problemas? What happens if you don't talk about the problem? And try to answer in English, okay? What happens if you don't talk about problems? Kenneth, what do you think? What happens if you don't talk about problems? ¿Qué pasa si no hablamos de los problemas? Sí, pero cuando quieres hablarle de tiempo, a veces no están para ti. Okay, but what happens if your parents are not available for you? How do you feel in that situation, Grace? Grace says sometimes your parents aren't there for you. Algunas veces ella dice que sus papás no están cuando los necesitan. But what do you feel when your parents aren't for you in that situation? ¿Cómo entonces ustedes se sienten cuando ustedes quieren hablar de sus problemas y sus papás no están para ustedes? ¿Cómo ustedes se sienten? Mal, profe. Okay, do you feel bad? Desesperado, teacher. Están trabajando, están haciendo. Trabajando, están ocupados y a veces sentimos que no. O trabajando hasta dormirse. A ver, sin descanso, porque los padres no pueden hacer todo al mismo tiempo. Por eso el punto de reflexión. No puedo hablarles a menos que tengan 5 minutos. Exacto, por eso el punto de reflexión nos aconseja de que también debemos buscar el momento correcto y el lugar correcto. Si bien sabemos y debemos también a veces, yo sé que molesta, a veces queremos hablar con nuestros papás y nuestros papás no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy cansado. Pero ya nosotros, o ustedes mejor dicho, están en una edad de comprender y de saber y de considerar también a sus papás. A veces son cosas
o problemitas tontos o problemitas buscados que se podían evitar. Y ustedes también deben tener consideración que sus papás, que son los adultos, que trabajan, que también tienen problemas, que también tienen situaciones que de repente ustedes desconocen, porque no es su obligación saber los problemas de los adultos, entonces a veces también sería bueno pues considerar a sus papás. Es por eso que el punto de reflexión nos dice buscar el momento y el lugar adecuado. Si yo quiero hablar con mi mamá y yo veo que mi mamá está en una llamada de teléfono de repente con alguien del trabajo y está toda alterada, usted va a ir en ese momento a hablarle a su mamá de un problema. Está viendo su mamá que tiene un problema y va a venirle con... No, ¿verdad? Entonces hay que saber buscar el momento y el lugar adecuado. Yo voy a esperar cuando yo veo que mi mamá está tranquila, o cuando yo veo que mi mamá está feliz, o de repente salimos a dar una vuelta y estamos todos relax. Bueno, entonces ahí yo aprovecho para entonces hablar de mi situación. Okay, and the last question. Do you think the tips in exercise 4 are good? Los tips que vimos aquí en el punto 4, de explicar lo que necesitábamos o lo que queríamos, try to not argue, tell them the truth. ¿Piensan ustedes que estos consejos son buenos? ¿Are good or are not good? Daniel, what do you think? The tips are good or are not good? Daniel? Puede repetir, profesora. Do you think the tips in exercise 4 are good or are not good? Daniela, what do you think? What is your? The question number 3. Do you think the tips in exercise 4 are good? The question, tell them the truth. Estamos en la parte 6, la pregunta 3. ¿Piensas que los consejos que se dieron en el ejercicio 4 son buenos? Yo pienso que sí, porque en la parte de la 4 que dice decir la verdad, si dices la verdad ya te liberas de eso y no tienes que estar como guardando cosas, ¿no? Ok. Ok, so the tips in exercise number 4 are really good. Sí, son buenos, definitivamente son buenos. Ok. Well, we're going to have an evaluation or our homework for this workshop, but in a few days. So I'm going to tell you them the next week. I'm going to tell you about the homework of this lesson. Okay.